Buenos días, señor Rajoy. Es un placer tenerle aquí con todos nosotros. De verdad, es un honor. Muy bien, buenos días. Encantado de estar aquí. Señor Rajoy, antes que nada, para clarificar un poco las dudas que puedan tener nuestros queridos espectadores en cuanto a su pasado ideológico y político, me gustaría preguntarle en qué parte del espectro ideológico se sitúa usted actualmente. Con la extrema izquierda. ¿Se considera usted marxista? Sí, claro. Pero usted durante mucho tiempo fue un convencido liberal. Oiga, es que... claro, yo soy un ser humano, aunque algunos no se lo crean, y me equivoco. Hay otros colegas en política que no se equivocan nunca, pero yo esa fortuna, francamente, no la tengo. Me comentaba usted previamente a esta charla que ya hubo un tiempo que en su propio gobierno ya usted se consideraba marxista e intentó acelerar todas esas reformas liberales, procapitalistas, etcétera, para acelerar la revolución, para que la clase trabajadora tuviera tanta penuria que de ese modo explotase, ¿no? Que estallase la revolución. Usted estaba, digamos, operando desde dentro como un caballo de Troya y se dio cuenta, se percató que las condiciones económicas no eran suficientes para provocar esta revolución. Que se necesita una organización y una cultura socialistas para canalizar estas necesidades. ¿Aprendió algo más en este momento? En este momento en el que usted ya era marxista, pero fingía ser un liberal, precisamente para trabajar en favor de los trabajadores, ¿aprendió algo? Decir la verdad, aquí y en todas partes. Supongo que fue muy duro, ya durante ese tiempo en el que usted estaba en el gobierno y se sentía comunista, era comunista, estar ocultándoselo a todo el mundo. A veces, como digo yo, había que salir. Yo iba a veces al Monte del Pardo a andar 2 horas porque era una forma muy buena de guardar el equilibrio, porque claro, tienes que intentar acertar, que no es siempre fácil, ¿no? Las pasé canutas y tuve que tomar medidas muy duras. Pero ahora volvería a presentar su candidatura para la presidencia del gobierno, ¿bajo una coalición o un frente de partidos marxistas? Bueno, no me lo he planteado, pero yo tengo intención de seguir en la vida política. ¿Eso es un sí? Soy un militante, en fin, no... Sí, mi intención es trabajar... Antes le he dicho cuáles eran, en mi opinión, los objetivos, y creo que en los objetivos se puede coincidir. Luego, en la forma de conseguirlos, pues a lo mejor tenemos nuestras discrepancias, pero para eso es para lo que hay que negociar. Para hacer un programa, ponernos de acuerdo en objetivos y medidas. Con objetivos y medidas, señor Rajoy, se refiere a la lista que me entregó por correo, que la voy a leer a nuestros espectadores para que la conozcan, donde usted decía, pedía... la nacionalización inmediata de la tierra y la banca, estatalización y centralización de todas las empresas privadas, unificación de las cooperativas de consumo, centralización de la producción agraria con criterios de maximización de la productividad tecnológica y la sostenibilidad medioambiental, democracia obrera en los centros de trabajo junto con representantes elegidos mediante sufragio universal por el pueblo, instauración inmediata también de la República Española y sustitución de la Unión Europea por lo que usted denomina la URSE, Unión de Repúblicas Socialistas Europeas, y además camino hacia una Federación Mundial de Repúblicas Socialistas. ¿Se refiere a todo esto, señor Rajoy? Esa es mi posición. Sinceramente creo que es la posición que marca el sentido común. ¿No le parece un programa excesivamente optimista a corto o medio plazo? Francamente no. ¿Qué piensa del viraje cada vez más socialdemócrata, cada vez más moderado de Unidas Podemos para disputarle el espacio al PSOE? Va a ser un honor, mire, que Pedro Sánchez sea lo que no presidente. Puede hacer uno es pretender ser lo que es otro, porque con el original se suele quedar la gente, sobre todo si no lo eres. Entonces, le repito lo que he dicho antes, frente al populismo y la demagogia, ¡Marx! Algunos marxistas, señor Rajoy, como usted bien sabe, abogan por la nacionalización inmediata de la banca, como usted lo hace, pero hay que recordar que en este contexto la banca que emite moneda es el Banco Central Europeo. Entonces, ¿aboga también por la nacionalización del Banco Central Europeo? Bien hecho estará.